muchos embutidos, más carne de cerdo que de vaca y ensaladas con mucha mayonesa. Estas son algunas de las características de la comida rusa. Pero el plato más famoso para nosotros, que es parte de la gastronomía de fiestas de Argentina pero también de todo el mundo, es la llamada ensalada rusa. ¿Se consigue en Moscú y alrededores? Claro que sí. El problema es que no se pide como ensalada rusa, como si pasa acá con nuestra ensalada criolla de tomate, lechuga y cebolla. Hay que saber encontrarla y pedirla. Lo más parecido se llama Olivier, por el apellido de un francés, o belga, dueño de un restaurante en Moscú, que supuestamente la creó a mediados del siglo XIX. Luego la inmigración, especialmente después de la Revolución de 1917, la llevó a distintos países y se fue adaptando a cada lugar. En sus comienzos era una receta cara, destinada al paladar de la nobleza, e incluía caviar, faisán y otros productos finos. Hoy lleva arvejas, papas, zanahoria y otros vegetales, todo cortado en dados, con mucha mayonesa y algún otro producto según la inventiva de quien la prepare. Y por supuesto eneldo.